al Mundial. Como quería demostrarle al mundo que éramos un equipo de fútbol agresivo y devastador, decidí que lo mejor era enfrentarnos contra el equipo más violento y peligroso de toda la colonia. Pero lo más importante es que era un equipo con mucha, muchísima experiencia. Ellos eran la selección de restos. ¿La selección del resto del mundo? No, la selección de los restos que quedan de las abuelitas del asilo Sara García. Veo gente muerta. Aquí es donde iba a comenzar el partido. Desde el principio nos dimos cuenta que el árbitro estaba de parte de ellas. Finalmente inició el partido. Inmediatamente nos adueñamos de la cancha. Los estábamos dominando con facilidad, hasta que el contrario cometió una artera falta. Una entrada más cochina que la entrada del zoológico de Chapultepec. El árbitro marcó la falta, pero solo le llamó la atención al contrario. Entonces, de una manera deportiva y caballerosa, decidí llamar la atención al jugador. Finalmente entendió. Rápidamente comenzaron a hacer su juego. Se notaba que habían practicado. Uno de mis defensas salió a achicar. ¡Foul! ¡No manches! ¡No fue foul! ¡Foul! ¡No fue foul! Mira, fue la osteoporosis. Perdón. Otro teatrito de esos y se me va. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Entonces, en el contragolpe, me quedé solo frente al portero, a quien le eché una mirada entumecedora. Pero no pude anotar. Es que el contrario es un equipo inexperto. Todavía están en pañales. Y si están tan en pañales, ¿por qué fallaste? Pues por eso. Porque los pañales nos dejaban regados por todas partes. ¡Ay, maestro! ¡Me resbalé con el pañal! ¡Ta madre! Lo bueno es que me lo guardé para una mascarilla. Las cosas seguían 0-0. ¡Nada para nadie! Hasta que finalmente, en el segundo tiempo, en una barrida dentro del área, el árbitro marcó penalti a nuestro favor. Las cosas se pusieron muy tensas con mis compañeros. Faltaba poco para finalizar el encuentro. Todo mi equipo estaba en el área del contrario. Hasta que, con una finta, hice que se tirara sobre su derecha. Y yo le tiré sobre la izquierda. Cuando la bola estuvo a punto de entrar, los extraordinarios reflejos del portero desviaron el balón. ¡Oh, Dios! Entonces todos nos quedamos fríos cuando vimos que vino el contragolpe en una descolgada cuando el rival se fue solo hacia nuestra portería. ¡Momento! ¿Qué pasa? ¡Déjenla ir, déjenla ir! ¡Pero se está yendo! ¡No importa! ¡Esta es una estrategia! ¡Chequen! Yo sabía que le iba a traicionar el Alzheimer y que no iba a saber para dónde tenía que chutar. Después de un reñido encuentro, nos llevamos una merecida victoria. Fue nuestro mejor triunfo, pues ese equipo es de los más violentos y agresivos. Finalmente terminó el partido y vino el clásico intercambio de camisetas. No nos guardamos rencores al final. Debo decir que los cansamos, ¿eh? Porque acabaron deshechos. ¿Acabaron agotados? No, acabaron deshechos orgánicos por todos lados. Había riñones, hígados, había de todo.